zoonosis son las enfermedades que se transmiten de los animales al hombre. Hay, digamos, dos grupos de zoonosis importantes. Una es la que se transmite directamente de forma constante, es decir, por ejemplo, una brucelose siempre es por contagio, pues, por consumo de productos de un animal infectado o contacto con ese animal infectado. Y otro tipo de zoonosis son como está pasando ahora con coronavirus, pero pasó por a gripe o ébola o sida. Son enfermedades que se transmiten de animales a personas, pero el problema después es que se transmiten entre personas. Este virus en concreto pues tiene unas características que creó un problema grave de salud pública, pero ni es el primer coronavirus que pasa de murciélagos a personas, a veces utilizando algún intermediario. Es decir, ya es el séptimo, lo que pasa es que alguno fue un poco famoso, pero después se controló y no llegó a ser un problema, digamos, de pandemia mundial. Lo que pasa es que producieron enfermedades que son catarros leves, normalmente afectan a nenos, pues pasaron desapercibidos. Las propias granjas, programas de control y erradicación de enfermedades, por ejemplo, en Galicia, desde hace unos años, somos libres de brucelosis, una enfermedad que hace 20 años producía muchos casos en personas, hoy en día está erradicada. Está haciendo también programas con tuberculosis. Es imposible que se fabricara. Es decir, tú puedes fabricar un coche nuevo con piezas de otros coches, pero si de pronto aparece una pieza que no existía en otro coche, es imposible que tú puedas fuera fabricado en base a otros coches, ¿no? Esto es una cosa bastante normal, nos vamos a tener que adaptar. Lo que pasa es que bueno, pues en este virus se tienen una serie de características de lateralidad, de que se contagia entre personas incluso que no tienen síntomas, lo cual hace que el control sea mucho más complejo. Por lo menos tener una estructura mínima que permita desenrolarlo, que no pase lo que estuvo pasando, ¿no? Que nos colle un poco fuera de jugada a todos los gobiernos, ¿no?